Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio Obligaciones del Cristiano, basado totalmente en la carta a los romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando versículo a versículo. Y en este capítulo 13 estamos aprendiendo muchísimo, siempre para aplicación personal y siempre para la gloria de Dios. Y bueno, pues hoy, con el favor de Dios, estaremos estudiando un tema titulado Origen de los Impuestos. Y por supuesto, pues a todos y cada uno de nosotros, pues nos van a surgir interrogantes o preguntas de dónde se originaron los impuestos, quién los instituyó, cuál es el primer caso de pagar impuestos, por qué los cristianos tenemos que pagar impuestos, qué beneficio o qué sucede cuando nosotros pagamos impuestos, por qué no tenemos que evadir impuestos, cuando hay un abuso de autoridad, cómo tenemos que nosotros que corresponder. Bueno, todo eso será contestado. A la luz de la palabra de Dios. Por eso, yo le invito a que usted abra su Biblia. Estamos estudiando la versión Reina Valera Revisada, 1960, y sea en el capítulo 13. Y vamos a dar eh, lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 7, siendo que vamos a estar observando los versículos 6 y 7 de este capítulo. Muy bien. Si tiene usted alguna pregunta, alguna interrogante háganlo saber a través de las redes sociales como se ha venido acostumbrando y con mucho gusto la luz de las escrituras vamos a contestarla para que usted que es estudiante, que tiene su cuaderno, que tiene su Biblia, su bolígrafo, pues juntos estemos aprendiendo la palabra de Dios para aplicarla y por qué no, si el Señor lo confirma y si el Señor se lo se lo ha puesto en su corazón que esta enseñanza sea para su familia, que sea usted el maestro, el pastor, bajo la cobertura de Dios y también su pastor. Muy bien, Romanos capítulo 13, versículo 1. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es... Servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar. A todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, las autoridades gubernamentales, por muy malas que parezcan, son instituidas por Dios. Y eso podemos compararlo nosotros con el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 11. Pero retomando nuestro estudio en relación y con relación a los deberes o las obligaciones del cristiano, ahora específicamente sobre los impuestos, hemos estudiado que tenemos que someternos a las autoridades, uno, por causa de la, de, del castigo, dos, por causa de la conciencia, que bien estudiamos hace ocho días los motivos de la conciencia. Ahora bien, podemos ver las diferentes aplicaciones que el apóstol Pablo, hace con estos versículos. Pablo extrae de esta verdad es que rebelarse contra las autoridades y quebrantar la ley es rebelión contra Dios. Tal acción sufrirá su juicio, aunque escape del aviso del cumplimiento de la ley, de acuerdo a lo que estudiamos en clases anteriores en Romanos capítulo 13, versículo 2. La segunda aplicación es pragmática. Guardar la ley del Estado significa que podemos estar libres de ansiedad del castigo. Esa autoridad existe por nuestro bien, porque la anarquía es peor que cualquier régimen terrible, pero ordenado. Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4. Muy bien. Pablo está resumiendo estas aplicaciones. Y nosotros debemos obedecer a las autoridades gobernantes, no sólo por la razón pagana, ordinaria, de evitar el posible castigo del Estado, sino para mantener nuestras conciencias tranquilas, limpias, delante de Dios. Y una tercera aplicación es el ejemplo específico de pagar impuestos, como los obreros cristianos que merecen su salario. Bien también lo escribía el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 18. Los gobernantes merecen, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 6 y que vamos a estudiar, merecen un pago. Y debido a, a que la tarea del gobierno está debidamente ordenada, requiere del apoyo financiero. Por eso el cristiano debe de pagar impuestos con un motivo y entendimientos distintivos, como un elemento de obediencia y devoción a Dios. La aplicación final es general. Darles a todos los que están en autoridad lo que es debido, ya sea en dinero o en actitud. Y eso también lo podemos confirmar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17. Hermanos, es necesario seguir estas actitudes de respeto y honor, pero las mismas también expresan los límites de la obediencia. Es evidente que el apóstol Pablo conoce bien la declaración de Jesús y que, que dice como sigue en la escritura, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí indica cómo apl se aplica eh, sobre el honor. Muy bien, mis hermanos. Temerle a Dios siempre tiene prioridad sobre la obediencia a la autoridad y como consecuencia, cuando Dios y el gobierno discrepan, la obediencia a Dios tiene prioridad otra vez. Cuando Dios y el gobierno discrepan, la obediencia a Dios tiene prioridad. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 13 de nuevo, en el versículo 6, Santos Hermanos en la Fe. Y vamos nosotros a trazar este versículo por lo menos en tres partes e ir entonces con el pago de los tributos, eh, la razón del pago de estos y también vamos a entrar un poquito en historia de dónde se origina el pago de los impuestos. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, primera parte del versículo, porque son servidores de Dios, segunda parte del versículo, que atienden continuamente a esto mismo. Muy bien, la frase, pues por esto pagáis también eh, eh, tributos, es una manifestación de sumisión a la autoridad, que es el pago de impuestos. Y esta razón se establece mediante la frase, porque por esto, que en el contexto inmediato, como el deber general de la obediencia por causa de la conciencia, enlazando el versículo 5, y el versículo 6 que nos eh, que vamos a recordar, donde dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades por ahora si sí no ser sometidos o, o por consiguiente en retribución a un castigo o por motivos de conciencia. Por esa razón también debemos de pagar tributos para no estar castigados y para tener buena conciencia. Y está bien, mis amados hermanos. Porque el creyente manifiesta la aceptación de la autoridad delegada por Dios en el gobierno humano, cumpliendo con el pago de los impuestos. Y quizá es un tema un poco que pareciera a algunas personas engorroso, fastidioso o algo que no tiene que hacer. Pero la Biblia ha establecido este mandamiento. Esta acción es una manifestación de reconocimiento a la autoridad a la que se somete. Y en este sentido se introduce el debatido tema de la tributación por parte del creyente a los gobiernos bajo los que él está. Muy bien, ahora vamos a, 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 a deshebrar este versículo 6 en la primera parte, pues se traduce también por consiguiente, por esto la razón, pagáis también tributos. Es la palabra 5411, la palabra tributo y se utilizaba por lo general para designar los impuestos pagados por individuos y en especial aquellos que eran pagados por los ciudadanos de una nación subyogada a sus mandatarios extranjeros. Es probable que el gravamen general fuese una combinación de impuestos sobre el ingreso y la propiedad. Sin embargo, el contexto indica que Pablo empleó el término para representar tributos de todo tipo, todos los cuales el cristiano está en la obligación de pagar, todos. En el caso de los mexicanos, ¿verdad? El IVA, el impuesto al valor de la renta, uff, podemos nosotros mencionar varios, el impuesto de importación, etcétera, 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 y de acuerdo a la Biblia, todos los impuestos tenemos que pagarlos. Por mucho tiempo, los habitantes de Israel habían estado acostumbrados, mis amados hermanos en la fe, a sistemas de tributación opresivos e injustos. Mientras se reconstruyó Jerusalén bajo liderazgo de Nehemías, el pueblo se quejó con amargura por los pesados impuestos o gravámenes que les imponía el imperio persa y por permiso del cual el templo y los muros de la ciudad se estaban reconstruyendo. Quiere decir que en algún momento se pudieran presentar situaciones difíciles para pagar impuestos. Vamos a ver también este tema muy bien en futuras clases sobre el abuso de la autoridad. Mientras lo que estamos nosotros analizando eh, un poquito en la historia, cómo surgen los impuestos y como al pueblo de Dios en la reconstrucción del muro de Jerusalén le pareció muy pesado pagar impuesto. Para esto vamos a Nehemías capítulo 5, versículo 4. Y la Biblia dice: Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hasta sus propios reyes, fíjense muy bien, les cobraban impuestos excesivos. Tras la muerte de Salomón, las tribus del norte hicieron esta petición a Roboam, su hijo y sucesor del trono. Ahora, vamos a comparar, primer libro a los reyes, capítulo 12, en el versículo 4. Vimos Neemías, donde los impuestos eran un poquito cargaditos. En primer libro a los reyes, capítulo 12, versículo 4, vamos a ver cómo el pueblo también estaba, Dios mío, los impuestos están carísimos, por favor que alguien nos ayude, verso 4. Y dice la escritura, cuando el pueblo, ¿verdad?, le manifiesta este sentir al hijo de Salomón. Tu padre grabó nuestro yugo, mas ahora disminuye, eh, disminuye algo, tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y te serviremos muy bien, amados santos. Este ruego fue en vano, porque el rey endureció su corazón y decidió subir todavía más los impuestos. Roam les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo aquí mismo en el versículo el capítulo 12, pero ahora en el versículo 14 del primer libro de los reyes. Les hablo conforme al consejo de los jóvenes diciendo: Mi padre agravó nuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Santos hermanos en la fe. Por eso hay que obedecer a lo que el apóstol Pablo nos hace en su carta, como Pablo, lo, eh, Pedro lo hace en su primera carta, Pablo lo hace en la carta a los romanos también, de orar por los gobernantes. Y que sea el Espíritu Santo que le rodea a través de consejeros que sean temerosos de Dios, porque un consejo basado en la palabra de Dios va a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amados santos, en algunas ocasiones los judíos eran grabados por su propio rey con el fin de pagar el tributo exigido por alguna nación extranjera como un mecanismo de extorsión. Ese fue el caso cuando el rey Joacín de Judá hizo evaluar la tierra para dar dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón. Apúntele por ahí. Eso está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, verso 35. Muy bien. A continuación, mis amados hermanos en la fe. En cuanto a los tributos y en cuanto a los impuestos, ya hemos visto que la palabra tributo es, eh, esta palabra tributo designa impuesto y es para todo, impuestos, todos los impuestos. Vamos a ver una primera referencia bíblica a la tribulación que se halla en el relato de la gran hambre que hubo en toda la región oriental cuando José, el príncipe de Egipto, se le conoce así fue nombrado gobernador de, de Egipto. Y a causa de los sueños de Faraón, que ilustraban de la manera simbólica siete años de cosechas abundantes, seguidos por siete años de hambre, José ordenó que durante los siete años de abundancia se almacenara la quinta parte del grano producido. Ay, Dios mío, entonces... Entonces los impuestos ya tienen ratito, ¿verdad? De modo que el país no pereciera de hambre. Vamos a Génesis, capítulo 41, versículo 36. Y dice la escritura: Y este, aquella provisión de depósito, en depósito, y esté en aquella provisión en depósito, para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hasta aquí. Hasta aquí estamos viendo que los impuestos sirven para administrar, para enriquecer al país, para bienes, pues, ¿no? Y si nosotros vemos en este mismo pasaje de Génesis capítulo 41, esto es hermosísimo, mis amados hermanos en la fe, so, ahora en el versículo 48 y 49, Leemos, y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José, tri José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Hasta aquí vamos viendo que este impuesto que el Espíritu Santo pone, en, en, en José es para una reserva. Estamos viendo que un país necesita reservas, hasta acá vamos viendo, pero vemos también que años después hubo hambre en la región. Otra vez José estableció una ley permanente que exigía cada año el pago al faraón de la quinta parte de producción de la tierra, y eso está en Génesis capítulo 47 versículo 26 que Dios tan sabio. Dice el verso 26 del capítulo 47 de Génesis. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue Faraón. Muy bien. Amados santos en la fe, puesto que José fue dirigido por Dios de una manera tan especial y clara, parece razonable suponer que el momento tributario en el que se paga 20% de impuestos al gobierno humano fue al menos ratificado por Dios. Si acaso no decretado por intervención divina, cuando Dios estableció la nación de Israel, Él instituyó un sistema tributario específico y detallado para su pueblo escogido. Y el primer impuesto, mis amados hermanos en la fe, póngale cuidado, es una obligación. ¿Qué? El primer impuesto. ¿Cuál fue el primer impuesto establecido por Dios? El diezmo. La décima parte. ¿Dónde dice? Vayamos, mis hermanos, a Levítico, capítulo 27. En el verso 30. Este es el primer impuesto que instituyó Dios a la nación de Israel. Dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. ¿Qué dice la Biblia? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Entonces, mis hermanos, este diezmo se dedicaba por entero al sustento de la tribu sacerdotal de Leví. Ahora, apúntele, por favor. Vayamos a números, capítulo 18, versículo 21 y versículo al versículo 24. O sea, hoy el diezmo lo inventaron los hombres. No, señor, no, hermano, no, joven, no, amiguito. Lo instituyó Dios con el propósito, mis amados hermanos en la fe, de que el pueblo, esto es hermosísimo, sustentara a la tribu sacerdotal de Leví. Números 18, verso 21. Dice la Biblia, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. He dado todo a, a, a todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por cualquiera por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Amados, este diezmo se dedicaba por entero al sustento de la tribu sacerdotal de Leví. Estos miembros carecían de tierras y medios para sostenerse. Por esta razón, este tributo se conocía como el diezmo de los levitas. Y además de ser líderes espirituales de Israel, los sacerdotes, y en particular los principales sacerdotes y el sumo sacerdote, también eran los dirigentes civiles de la nación. Por ende, este diezmo era, en esencia, un impuesto para sostener el gobierno teocrático de Israel. Otro impuesto instituido por Dios, mis amados, fue el diezmo anual de festividades, el cual se emplea, se empleaba para los sacrificios, para el fundamento del el, el funcionamiento del tabernáculo y luego del templo para cultivar la vida social y cultural y fomentar la unidad nacional. Fue debido, póngale mucho cuidado, a que fallaron en contribuir con sus diezmos que el Señor reprendió con firmeza al pueblo por medio de malaquías. Al pueblo se le hizo muy fácil, Dios todo lo tiene. ¿Para qué doy diezmo si no les hace falta? ¿Para qué hago esto? Híjole, Dios mío. Pero acabamos de leer, amados santos, en la fe en Números capítulo 18, 21, 24, en Levítico 27, 30, que usted bien eh, eh, escribió, que es un mandamiento para sostener a los levitas, y ellos son los administradores del diezmo, porque de eso van a vivir. Entonces, los hombres ya no daban el diezmo, la tribu ya no daba sus ofrendas, entonces, ¿qué estaba pasando? Malaquías capítulo 3, estaban robando. A Dios Y era tanta la insensibilidad del pueblo de Dios, mis amados hermanos en la fe, que estaban cegados sus ojos, porque si leemos Malaquías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos daremos cuenta de una manera tan impresionante que no reconocen la mesa del Señor, que no reconocen el pan del Señor. Tenían en menos la ofrenda del Señor. Estaban viviendo en adulterio y en fornicación, Dios mío. Si no estaban viviendo en santidad, si no estaban viviendo en ofrenda agradable para Dios a través de su vida, mucho menos iban a honrar a Dios con sus posesiones. Pero había esperanza. Dice Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Ah. Y, y desde el versículo capítulo 1 hay pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, porque decían, ¿en qué te hemos fallado, Dios? Y acá ahora, ¿en qué te hemos robado, Dios? Dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Pero ¿para qué le doy tanto al Señor si el Señor todo lo tiene otra vez? Y el Espíritu Santo, que está hablando al corazón, nos está enseñando algo tan hermoso, que de Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24. Y vamos a ir más adelante, mis hermanos, porque cualquier persona puede decir, es que los diezmos se pertenecen al Antiguo Testamento. Vamos a ver, y estamos viendo el origen de los impuestos, el origen del diezmo, el origen de los tributos y la historia de estos. Y en el caso de la nación de Israel se le hizo muy fácil no dar el diezmo y estaban robando a Dios y todavía cínicamente están diciendo ¿en qué te robamos? Ah, pues Dios les contesta en vuestros diezmos y ofrendas y si te lees el versículo nueve dice malditos sois con maldición porque vosotros la nación todita toda que dice la Biblia me ha robado híjole esto es impresionante qué dureza de corazón, qué insensibilidad, para qué doy diezmo, dirían algunos en el Antiguo Testamento, de, de, en, en los tiempos de Malaquías, dirían en ese momento, para qué doy diezmos, si se compran carruajes, qué te importa, porque lo que está diciendo el Espíritu Santo, es un mandamiento que ha instituido Dios para el sostenimiento, Dios pedirá cuenta a cada uno de lo que hacen con las cosas. Pero es la dureza de corazón, porque no desobedeces, estos hombres no estaban desobedeciendo a los levitas, estos hombres no estaban desobediendo, desobedeciendo a, a mucho menos también a, al jefe, al patriarca, estaban desobedeciendo a Dios. Enseguida, Dios da una promesa, Dios mío, ya te diste cuenta que me has estado robando, dice Dios. Ya te dice cuenta que hay una oportunidad para que tú reflexiones. Ya te dice cuenta que esto es porque a mí me pertenece y es un mandamiento que yo te he dado. Estoy parafraseando. Ahora sabes que tienes una oportunidad dice Dios. Y en el versículo 10 el Espíritu Santo en la pluma de Malaquías y en la boca de Malaquías le dice al pueblo: Traed todos los diezmos al, folí, al alfolí, es decir, Ponte en orden. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Esta palabra probadme en el hebreo se escribe y se traduce como haz la diferencia. Haz la diferencia entre qué? En lo que te ofrece el mundo, en las promesas del mundo y en lo que yo te estoy diciendo. Porque muy seguramente antes de continuar en la lectura, muchos hombres en los tiempos de Malaquías estaban pensando. Es que no me va a alcanzar para esto o para aquello. Mejor no doy. Dios está riquísimo. ¿Quién te dijo que lo que le das a Dios es para que Dios se haga rico? Se llama, ¿verdad? Insensibilidad. Y cumplir con lo que estaba diciendo Dios en el tiempo de Malaquías se llamaba obediencia a Dios. Y dice el verso 10. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré ventanas de los cielos, quiere decir la bendición vendrá. Y Pablo, Santiago escribe en el Nuevo Testamento: toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir? Que en la obediencia hay bendición. A tal grado que dice la palabra de Dios que esté rebosando. Va a haber una protección divina, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y estas personas, muy seguramente, como ejemplo, vemos que en el Nuevo Testamento muchas personas no ofrendan por miedo a que no les alcance, no les rinde el dinero, y es lo que dice acá Malaquías: reprenderé también por vosotros al devorador. Un peso que tenían a los cinco minutos ya no tenía nada. Y no os destruirá el fruto de la tierra, les rendía. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Producían todo lo que tocaban, bendec era bendecido por Dios. ¿Quién dice todo esto? Jehová de los ejércitos. Vamos a ver, mis amados hermanos, en la fe. Hemos visto la primera referencia bíblica, la la, la el tributo. Vemos la enseñanza en cuanto se refiere a Malaquías. Y seguido de esto, vamos a ver un tercer impuesto. Que también se llamaba diezmo, era grabado cada tres años. Y a diferencia de los otros, equivalía a un 3.33% anual. ¿Los recaudos se empleaban con qué fin? Vamos a Deuteronomio, capítulo 14, verso 29. Muy bien. Dice el verso 29. Y vendrá el levita. ¿Por qué el levita? Ah, porque ya leímos que a él se le daban los diezmos. Todos los diezmos no tenía heredad, no tenía propiedades. Ah, bueno, pero se le daban los diezmos. Y, vení, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. ¡Ay, amados hermanos en la fe! Aquí pudiera ver la, la cabeza de alguna persona decir, oye, pues nada más es dar y dar y dar y dar y dar, si no tengo ni para mí. Ahí habla de un corazón endurecido. Tan solo con recordar a, a, a Salomón, mis amados hermanos en la fe, que no ha habido otro, ni habrá otro, porque así lo dice la escritura, que será como él, en riqueza y en sabiduría. Es increíble, yo, yo he mencionado en algún momento que se mataban seis reses a la semana. ¿Qué cree? Le corrijo. Se mataban diez reses, de acuerdo a lo que dice el primer libro de los reyes, diez reses para toda la servidumbre, diez reces diarias. Y le llegaba el tributo, cada, ¿verdad? Por los, los gobernantes de plata, de oro, Dios mío. Y entonces alguno podrá decir, por eso se enriquecía, el pueblo estaba también siendo bendecido. A ver, mis hermanos, si Dios nos habla de dar, es porque va a haber bendición. Y es muy importante ver hasta aquí. El uso del diezmo. El primer diezmo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, mis amados hermanos en la fe, cubría los gastos del gobierno. El segundo diezmo era utilizado para cimentar la vida nacional, las reservas que estuvimos viendo. Y el tercer diezmo, cada tercer año, sostenía el servicio social a los más necesitados. O sea, qué Dios tan sabio. No hay otro. Otra vez, el primer diezmo cubre los gastos del gobierno. Los jueces, los tribunos, ¿verdad? Los, tributa lo, la, los jueces, los magistrados deben de tener su sueldo. Muy bien. Y al pagar yo mis impuestos y que ellos cobran de ahí, a mí no me debe de interesar, ¿verdad? El hacer encuestas. No, no. Yo tengo que obedecer a Dios y me sujeto a ello. Y al pagar mis impuestos, estoy sometiéndome a Dios y a las autoridades. Este primer diezmo cubre los gastos del gobierno para pagar eh, todos, todo lo que requiere para sueldos y salarios de los príncipes de los gobernantes. El segundo diezmo era utilizado para cimentar la vida nacional, que quiere decir las reservas. O sea, nuestra moneda, el peso mexicano, ante el mundo, tiene un valor. Y este está respaldado por las reservas de oro. Entonces, el segundo diezmo, acá como, como lo estamos viendo en la Biblia, es utilizado para cimentar la vida nacional. Y el tercer diezmo, cada tercer año, sostenía se el servicio social a los más necesitados. Y vemos que hay instituciones, ¿verdad?, que son usadas y que son sus, sostenidas por nuestros impuestos para personas necesitadas. Bueno, vamos a seguir. El cuarto impuesto. Este cuarto impuesto específico era destinado al sostenimiento del tabernáculo y del templo. Era un impuesto anual de medio ciclo que debían pagar todos los varones israelitas. Donde dice, y dice también desde qué edad, eh, la mayoría de edad se consideraba desde los 20 años para el pueblo israelí. En Éxodo capítulo 30, verso, versículo 14, dice la Biblia, todo el que se ha contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Esto nos enseña, hermanos, en este precioso versículo 14, que el Espíritu Santo, aquel varón mayor de 20 años, tenía que pagar impuestos ya. La ley mosaica también disponía otros dos impuestos que de algún modo eran indirectos. Vamos a ver estos dos eh, impuestos indirectos. Y el primer impuesto indirecto, al final de, de cada estación de siembra, los judíos debían dejar algunos de sus cultivos sin cosechar <coughs> para que los pobres tuvieran sustento. Y vamos a Levítico capítulo 19, versículo 10. Muy bien. Un impuesto indirecto, hay dos. Este que es de la tierra en la estación de la siembra para dejar cultivos sin cosechar para que los pobres tengan sustentos. Y dice Levítico capítulo 19 verso 10. Muy bien. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Quién dice? Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ven ustedes? Entonces también nosotros tenemos que participar. Digo, estamos en el Nuevo Testamento y vamos a ver la siguiente clase. ¿Cómo se tiene que distribuir? ¿Cómo tenemos que pagar? y algo que nosotros tenemos que hacer sí de manera voluntaria para la gloria de Dios, pero con la actitud y convicción de que es un deber. Ahora, el segundo impuesto indirecto requería de que cada séptimo año la tierra, esa tierra cultivada, se dejara reposar y todas las cosechas que resultaran de manera espontánea en el año debían dejarse a los pobres, así como todo el excedente que dejara que quedara para alimentar al ganado. La cantidad total de esos seis impuestos combinados, todos los cuales eran del cumplimiento obligatorio, o sea, los que acabamos de estudiar, llegaba quizás al 24% anual. ¿Cómo la ves? Entonces, mis amados hermanos en la fe, qué Dios tan hermoso y tan precioso que nos enseña a ser también administradores. Ya en el Nuevo Testamento. La situación de impuestos en Israel era, por supuesto, muy diferente. Ante todo y a causa del exilio y el segundo lugar debido a la subyugación sucesiva a Grecia y Roma. Los romanos sí permitieron que la nación impusiera ciertos tributos religiosos. Pero Pablo enseña que cada cristiano tiene la obligación de pagar impuestos, como ciudadano del estado en que se encuentra. El mexicano le paga impuestos al gobierno mexicano. El chileno al gobierno de Chile. El brasileño al, al gobierno de Brasil, el colombiano y eh, sucesivamente. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y aunque vivas en otro país y estás percibiendo un ingreso, y aunque no seas de esa nación, tienes que pagar impuestos. Eres cristiano. Y de esa misma manera, nosotros Estamos de, eh, honrando a Dios y a estas autoridades nos estamos sujetando porque fueron puestas por Él. El ejemplo que Jesús nos da es evidente, pagando los impuestos establecidos en Israel. Vamos a Mateo capítulo 17, verso 24. Mateo capítulo 17, verso 24. Muy bien. Del verso 24 hasta el verso 27. Cuando llegaron a Capernaón, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dragmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en, la, en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El alcance, mis amados hermanos, en la fe. Del pensamiento de Cristo es más amplio todavía al aceptar no sólo el pago de los impuestos de la nación, sino también las cargas impositivas de los conquistadores romanos. Vamos más adelante, Mateo, capítulo 22, desde el verso 15. Muy bien. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, ¿dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amados, pues más claro que el agua, creo yo, no se puede. La Biblia es clarísima. Un cristiano, como cristianos, debemos de pagar impuestos. Cuidadito y dejes la idea y el hecho de evadir impuestos o de robar. No hay nada más triste que alguien que se diga cristiano sea un ladrón. Y eso, Dios mío, amado santo, es, en la fe, es algo no tolerable de parte de Dios. Entonces, eh, hemos visto a la luz de la palabra de Dios. El origen de los impuestos, eh, cómo, cómo fueron instituidos por Dios, los tributos, por qué son y para qué. En ocho días, si el Señor nos lo permite, veremos pues el abuso del poder. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos plenamente convencidos y te damos gracias porque has hablado nuestra vida. Gracias porque de lo que tú nos das, de eso mismo nosotros presentamos sabiendo plenamente que tú no eres un Dios injusto, sino eres un Dios santo, perfecto y justo. Hoy te alabamos, Señor, y en ese sentido en lo que nos has hablado, de participar del pago de impuestos, es honrarte, glorificarte y exaltarte, y reconocer las autoridades que tú has puesto. De la misma manera, Señor, hoy agradecemos y estamos seguros que tú has concedido el don del arrepentimiento desde antes de la fundación del mundo a quienes has elegido, hoy en este día. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en los que pueda ser salvo una persona más que en la persona del Señor Jesucristo. Y todo aquel que crea que Jesús es Dios y que Dios le levantó entre los muertos es salvo. Esta es una promesa de fe. Si usted quiere recibir a Jesús en este día, junto conmigo... Eleve esta oración al Padre Celestial, reconociendo primero su incapacidad para tener la salvación y la vida eterna a través de las obras, solamente es a través de Jesús. Y dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón. Y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que soy salvo, perdonado de todos mis pecados, gracias al sacrificio de Cristo y su resurrección. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, por la bendita oportunidad de poder predicar el Evangelio, la palabra de Dios ante este medio y sobre todo sabemos que hay fiesta en el cielo. Si usted no lo quiere hacer saber, hágalo a través de las redes sociales, que con mucho gusto estaremos orando por usted.